Recuerda que el 22 es el cambio del estique mío. No podemos estar correteando a ese momento. Mira cuántos hay que cambiar. Sí, maestro. Bueno. Fin de semana ya me pongo al día con las piezas gráficas. Ya lo tengo agendado. Sí, pero necesito que me lo envíes con tiempo. No quiero que pum y el Sí, claro, 22. la propuesta de las piezas gráficas te la envío más tardar el lunes, a primera hora. El lunes. Estamos a 17, el lunes 19, 20. No te me distraigas ahí mucho porque. Vamos a ver. Los alumnos que no tienen foto, por favor, revisar el perfil. No lo Tengan la foto. sacas, saca y no me para el mouse. No. Si no hay una foto, sácalo porque si no, no me deja. Tengo a Carlos L. Silva, sin foto. Deny. No, eso no, él no te está escuchando. Porque si no, me para el mouse. No, ustedes, eso es una cosa de cada cual. No tienen, el médico no tiene que recomendarte eso. Eso es algo que las personas. Por eso yo siempre estoy tratando de dar orientaciones de todo tipo para que ustedes aprendan de las personas que ya pasaron por eso. Llegó Jessica, entró Jessica. Ya, creo que sí, espérate, te confirmo. Okay. No, no la veo. No, tengo a don Julián, Juan. Ella es con J, ¿no? Y Jessica. No, no ha llegado más. Okay, vamos a. Recuerda activar YouTube. Ya todo está arreglado ya. No hay mucho que hacer. Vamos a empezar, ya estamos grabando. Encárgate de grabar. Bueno, lo hago yo. Hay que grabar de todas, Ahí porque. está. Está cargando la grabación. Ya inició la grabación. Ok, vamos a. Hoy es 17 de noviembre. 17 de noviembre. Ayer le dimos el control de. Le dimos el control de el acceso, o sea, ¿cómo se llama eso? El control del El host. el host, es el control del host, la ley del host, el control del host, el control del host. ¿Ok? El control. Una persona quien recibe, o es un moderador en una fiesta, o es el hombre que está en el teatro, o es el hombre, la muchacha que está en la entrada del restaurante, ese se llama el host. En el estado de la Florida hay una ley que se llama la ley del host. No es una ley, es una instrucción del gobierno. Es un crimen estatal. Es un crimen estatal. Cuando usted hace una fiesta, yo hago una fiesta acá. Yo tengo que percibir que nadie se vaya borracho manejando el vehículo. Porque si esa persona tiene un accidente, yo tengo que pagar la responsabilidad. Porque fui el que organicé la fiesta donde esa persona consumió más allá de sus capacidades para conducir. Así que las personas que organizan fiestas en los Estados Unidos tienen que saber que tienen que preocuparse por tener
arreglado el Uber para que si algún invitado está descompensado, que el Uber se lleve el taxi, se lleve la persona. O crear un chofer asignado, eso como se llama en los Estados Unidos. Así que el host es una persona que está ahí, el host soy yo, Trujillo tiene el poder. Si Trujillo se le va a la internet, tumba toda la clase. Si Trujillo se retira de la clase, tumba toda la clase. Y si Trujillo quiere cerrar la clase, tumba la clase. Ayer tenían el host 6, 8 alumnos, creo. Uno, o lo hizo accidentalmente, o lo hizo intencionalmente. Así que no hay problema con eso. Vamos a seguir hoy, pero hay algo que es vital en esto. Es vital que las personas que contesten ahí tienen que mirarme a la cara. Las personas que contesten ahí van a tener, a diferencia del resto, el privilegio de probarse y de reafirmarse. Las personas cuando se quedan callados, aquí en los Estados Unidos se llama speak up. Speak up. Speak up, man. Exprese su idea libremente. Nosotros estamos en la unidad 2611. Estamos teniendo unas características en el análisis técnico que lleva a a una revisión compleja. Es complejo este proceso. No estamos en la unidad 2, ni la 3, ni la 7, ni la 12. Recuerdo la 14, recuerdo la 22. Señores, ya estamos en la 2611, que nunca llegó a 269. Nunca yo llegué en mi vida a 269. Pero el señor Quero nos complicó la vida con esa observación y hemos tenido que hacer 2610 centrípeta y 2611 centrífuga. Así que necesito que si ustedes no se quieren probar, es muy sencillo. Do not speak up, no abra la boca. Si usted va a dar una idea acá y no tiene la capacidad para seguir hablando cuando yo lo presiono, este negocio no es para usted. Yo quiero que ustedes lo entiendan. Este negocio es para, en buen sentido de la palabra, para un agresor. Este negocio tiene una compatibilidad con una persona agresiva. Este negocio no tiene nada que ver con inseguros, personas que cuando están muy abrumados se bloquean, personas que sufren de una condición de pánico crónico. Yo lo sufro, pero yo me he tenido que imponer por muchas horas. Por muchas horas, acumulo muchas horas de vuelo y ya yo superé y todavía sufro de pánico. Así que cuando yo le pregunto a ustedes, explícame lo que ya dijiste correctamente, pero de una manera compleja, porque estoy haciendo una pregunta compleja, en un elemento complejo, usted está con una sola disyuntiva. Supérese a usted mismo. Supérese. Supérese, porque aquí es mejor pedir disculpas que pedir permiso. Se los advierto. ¿Está la señorita Jessica? No, maestro, creo que te envió un mensaje al Telegram. Ok, Jessica hoy se sacó las muelas del juicio. O estos molares que están aquí atrás, que no sé cómo se llaman en español, ¿Cordales? los cordales. En esos cordales que le quedan a usted, si usted cuando nace, mis hijos nacieron y del cordón umbilical le sacan un fluido que, donde conservan de por vida
a un costo anual y un pago inicial sus células madres, las células de las células. Si usted tiene una enfermedad degenerativa de los huesos, con ella yo puedo fabricar un tratamiento para curar las células óseas. Ellas no son óseas, ellas son madre, madre de las madres. Si tengo que curar a una persona con un tratamiento en el hígado porque tiene una enfermedad que se puede curar con células madres propias, el hígado suyo usted lo salva. Así que en ese instante que nace el niño, ustedes no tenían la cultura informativa. Mi hijo nació en el 88, ya yo lo sabía desde esa época. ¿Por qué lo supe? Porque siempre estuve involucrado a este negocio. Y este negocio lo involucra usted en todas las actividades sociales, porque todas las actividades sociales son parte de la economía. Y uno va aprendiendo. Por eso siempre hablo cosas que a veces las personas creen que no tienen nada que ver con lo que estoy hablando, con lo que estamos haciendo. Oh, todo tiene que tener. La segunda oportunidad que tiene, y creo que es la última, es que en esas muelas a usted le quedan las últimas células madre. Así que cuando se la sacan, el dentista tiene que hacer un procedimiento para acuñarla, meterle un tanquecito y lo llevan para un lugar y lo congelan con nitrógeno de por vida. Así que cuando usted las pierde, perdió la última oportunidad que usted tenía para curarse usted mismo. O sea, para que un centro de biotecnología haga un proceso costoso, pero usted se salva. ¿Ok? Y eso le pasó a la niña. Y se lo advertí, cuando me mandó un mensaje, me están sacando, me van a sacar esto, y le mandé un mensaje, no prestó atención y ¡shum! Perdió las muelas. Así es la vida. Ahora, vamos a hacer dos cosas. Vamos a revisar. Voy a hacer una pregunta y quiero que entiendan. No puede contestar Trujillo, porque esto fue causa de discusión hoy en la mañana. Yo hice un video que ya está en línea, la apertura del mercado. Y después fui a buscar a Trujillo porque hicieron una interpretación correcta del mercado, pero no observaron detalles importantes. ¿Ok? Así que la respuesta que voy a pedir es para todas las personas, no incluyendo Trujillo. En esta gráfica, ¿dónde estamos la apertura? Aquí, 17, este es la apertura, aquí está la apertura. La apertura, velas de 5 minutos. Velas de 5 minutos. ¿Dónde el operador... donde el operador tiene que empezar a comprar? Vamos. ¿Dónde el operador tiene que empezar a comprar? Vamos. ¿Dónde el operador tiene que empezar a comprar? ¿Quién me ayuda? Vamos. ¿Quién me ayuda? En la segunda vela, cuando entra por encima de EMA 20. Vamos a enfocarnos en algo que es vital. No existe ninguna segunda vela. No existe ninguna segunda vela. No existe eso en ningún piso de ninguna financiera. Esta es la apertura y voy a enmarcar el área donde tienen que mirar. Esta es la apertura. Esta vela, 9 y 30. ¿Dónde se debe empezar a comprar en esa vela? En ese momento, ahí, en ese instante que abre las 9 y 30. ¿Dónde? Vamos. No se me distraigan con más nada. ¿Dónde el operador debe empezar a comprar? Vamos. Disparen ahí. Aquí podemos estar 45 minutos esperando la respuesta
y es lo único que voy a hacer. Necesito que comprendan por qué hoy operadores que operan todos los días se volvieron a quedar ponchados. Están en la apertura del mercado, una apertura volátil. ¿Dónde se empieza a comprar ahí? Vamos. Se debe empezar a comprar en la zona de sobreventa. Eso no lo sabe nadie. No tienes eso. No te di esa información. Usted sale ahora a Bitcoin. Usted sale a Bitcoin ahora mismo y usted nada más puede tener esa respuesta. Ahora mismo la tiene ahora. Ahí. Ahora mismo la tienes en pantalla. ¿Qué empieza? ¿Dónde empiezas a comprar o dónde empiezas a vender? ¿Ok? ¿Dónde empiezas a comprar y dónde empiezas a vender? Y les advierto, por favor, busquen un papel porque ustedes tienen que anotar eso porque se les olvida constantemente. Se les olvida. Esto tiene una dinámica que ustedes la hacen muy compleja, innecesariamente compleja. A veces a uno se le puede pasar por alto. Yo a veces entiendo que las personas entran en un nivel de ansiedad o sufren, de, como yo, de distracción excesiva, con un déficit excesivo de atención. O sea, se llama déficit de atención con hiperactividad. Y bueno, a veces yo saco conclusiones de que el déficit no es más que una consecuencia de la hiperactividad. Así que, aunque dicen déficit de atención, con hiperactividad, deberían decir hiperactividad que genera déficit de atención. A ver, ¿dónde se compra? Ahí, miren a ese espacio. No lo puedo poner más grande. Miren ese espacio. ¿Dónde se empieza a comprar ahí? A ver, vamos. Hablen, señores, no cojan miedo. Hablen. Cuando la vela vuelve a la apertura y empieza a desarrollarse positivamente. No. ¿Dónde se empieza a comprar ahí? ¿Dónde se empieza a comprar? Trujillo y Ortigosa le tomó 9 minutos a Trujillo o 12 minutos a responder eso. Y lo hacen todo el tiempo. Al cerrar la vela. O sea que la vela abre en 26, termina en 26.40 y usted perdió 40 centavos. No. ¿En el mínimo de la vela? ¿Y cómo tú sabes cuál es el mínimo de una vela? Cuando lo rechaza, el mínimo. Señores, ese mínimo fue un tick de un segundo. El que estuvo cuando viendo, rechaza el mínimo y pasa la Bollinger. El que inferior. El que, ¿quién está hablando ahí? Luis, yo, maestro. Ah, porque tenía un tono de Trujillo ahí. Dice, uy, Trujillo voy a hablar y yo le estoy diciendo que no hable. A ver, miren bien. Yo quiero que entiendan, miren bien. ¿Ustedes saben lo que es la línea Azures? Eso. Ella lo hizo 3 veces hoy y 3 veces yo entré en ese mismo rango. 3 veces lo hizo, después se lo voy a enseñar. Vamos a ver, vamos a abrir bien la vela. Bien gruesa. A ver dónde está la vela, dónde está la vela. Aquí. Ahí está. Esta es la vela de las 9:30. La vela anterior, 9:25. 5 minutos. Vamos a abrir 1 minuto para ver si. Aquí está. Mírenlo ahí. Ahí está. Fue un tick. Un tick. Un tick. En ese tick se negociaron 910 acciones. O sea, un tick, ¡pum! Y ya.
Y en el segundo se negociaron, en la segunda vela se negociaron dos. Y estamos hablando 9 y 30. 9 y 29, 9 y 30. La apertura, 2.700. Y 31, 84.000 velas. ¿Ok? O sea que el mercado a las 9 y 25, no entiendo por qué en vela de un minuto no hubo cotización entre 9 y 25 y 9 y 29. 4 minutos sin cotización y debería estar marcando esto. Unas rayitas acá, así. Debería estar, aunque no se cotice, el sistema debe estar haciendo esto. No lo hizo, pero... ¿Cómo están en todas estas? Estos aquí son, vamos a ver, 50, 7, 9, uy, Dios mío. Pero aquí hubo un tick y abrió 9 y 29, 9 y 30, 9 y 31. Se queda en la apertura muchas veces cuando no hay mucha volatilidad en Alcoa, que no hay mucho fundamento, ella se queda así como que el mercado no. Y... lo que más afecta es que entre el ask y el bid habían 8 centavos, 9 centavos, 5 centavos y de pronto 2 centavos y ya. Así que uno dice en la apertura, tan pronto el mercado me dé acceso a yo poder entrar y salir en el instante con una diferencia de no más de 4 centavos, porque puedo estar haciendo una compra y de pronto veo que el mercado revierte y yo tengo que revertir y no quiero estar contra 12 centavos porque, señores, antes de la apertura, la diferencia que había era 79 contra 50 y contra 42, contra 46 o 42. Ahí. Después lo vamos a ver. Aquí 93, 93, 93. Vamos a dejarle aquí 93. Esto es un negocio un poco complejo, señores. Ustedes tienen que ponerle un poco de atención. Respirar profundo. Así que ella está aquí, cae y de pronto empieza a avanzar. Profesor, en la vela de las 9 y 31 nace el... ¿Cuándo se empieza a comprar? La vela de las 9:31. Y eso no es... escúchame, yo quiero que entiendas. Cuando tú dices la vela de las 9:31, nadie sabe por qué estás diciendo que hay que comprarla acá. No es la respuesta. El primer histogram del MACD positivo... Para nada, para nada, para nada. Esto es un misceláneo. Aquí no me miren para nada. El volumen también es excesivo. Escúchame, para nada me miren para acá. He visto cambiar 37 centavos con 50 acciones. No, 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 no. También hay un vínculo con la banda. Quiero que me diga, ¿cuándo empiezas a comprar? Porque si te das cuenta, estás igualito que Trujillo y Ortigosa, que movieron hoy un capital. Estaban expuestos a un capital de $200,000. Y con $200,000... Yo miro para mi portafolio, miren la cara mía, distingan. Yo miro para mi portafolio y que yo me diga por dentro, uy, que yo le entre a este dinero sin tener idea cómo entrarle, tengo que estar loco. Cuando yo miro hacia abajo y veo las ganancias del día y veo que tienen Trujillo, el host tiene que controlar que un borracho aparezca caminando en el piso. Cuando yo miro abajo, yo digo 1435, 1147, 2121. Eso fue lo que gané. Los tres swing que hice. Apertura 1435, 1147, 2121. Y cuando yo miro mi capital de trabajo en la cuenta, que ya llevo muchos meses que no, porque yo tengo cuenta A y cuenta B. El primer día que yo cierre con pérdida en la cuenta B, ya no lo uso más. Me voy para la cuenta A.
La cuenta A tiene más capital, saco de aquí para la cuenta B y me quedo con el capital de trabajo. El capital de trabajo que me admite, que me da el capital que yo voy a trabajar, saqué el 50% para acá, todo lo, o sea, yo empiezo la A, ahí la cuenta número A, por 7 años, fallo en la 7, en la A y paso para la B, porque yo he visto muchos muertos en este mundo. Aquí hay muchas cosas que no son explicables. Así que, y así lo hago en las Bitcoin. Tengo 2 cuentas de Bitcoin. Tengo 3. En Coinbase tengo ahora 3. ¿Ok? Porque creé una cuenta para operar un activo token determinado. Y voy a poner una cantidad pequeñita ahí. Voy a empezar a tirar piedra ahí. Vamos a ver. Y tengo 2 cuentas. Y con ella manejo Bitcoin, no manejo ni SOL ni nada. Todas crecen igualito que Bitcoin. Así que aquí no hay nadie que le gane a la Bitcoin. Y cada vez que pongo una orden de compra o de venta en la Bitcoin, se ejecuta. Y estoy agotado de SOL, Luna, de cualquiera. Que pongo una orden grande ahí y ¡pum! Y no tengo a nadie en ese nivel y se me va el nivel. No, no, no. Bitcoin. Ahora, ¿dónde usted compra ahí que usted dice a comprar ya? Profesor. La compra se puede hacer en la primera rotación positiva de 3 contra 9. Eso es una respuesta. La rotación de 3 contra 9 es una alerta que siempre estamos hablando, pero ya llevamos ya 14 minutos tratando de encontrar esa respuesta que es conocida. ¿Ok? Rotación de 3 contra 9 y yo empiezo a comprar. Si es positiva. Si es negativa, empiezo a vender. En la apertura es muy sólida la rotación para la vela de 1 minuto. Pero después no. Después ustedes saben que ella puede estar rotando indistintamente positiva y negativa en menos de 4 minutos. Así que usted tiene que ir a un segundo paso. Tiene que ir a un segundo paso. Bueno, ya tengo rotación. ¿Qué otra cosa se me une para yo evitar? ¡Tum! Vamos a ver. Una vela. Otra vela. ¿Cómo se llama este mínimo? Este máximo. Máximo inferior. Máximo. Tienes que... Fíjate, máximo inferior. Es una oración simple. El máximo es inferior a la vela. El tiempo, a la anterior. Ya la hiciste completa, casi compleja. Fíjense la diferencia de a la hora de hablar. Así no van a levantar a ninguna rubia con ojos azules. Se van a tener que llevar a Betty la Fea porque no les alcanza el speech para tumbar a la más bonita de la fiesta. Esto es un máximo inferior a la anterior. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Vela de salida. ¿Qué significa? Vela de salida, salir, cerrar la posición. ¿Estamos claros? Esto no hace falta ir. Y si tenemos lo contrario, vamos a imaginar aquí. ¿Cómo se llama esto? Mínimo superior a la anterior. A la anterior. Vela de entrada. Vela de entrada. Esto tiene que ser en automático. Aunque no todo el tiempo está en automático, el acceso para entrar, porque muchas veces te quedas sideline. Así que hay un plus en el mercado que te ayuda a decir, vamos a comprar. ¿Ok? Así que, mirando para atrás, esto es un mínimo superior al anterior, que es lo mismo. Este mínimo inferior al siguiente. Lo mismo. Es lo mismo máximo inferior al anterior que máximo superior al siguiente. Es lo mismo, el orden de los factores no tiene el producto.
usted hace una buena construcción gramatical y usted desarrolla y describe el mismo problema. Así que, ¿dónde se compra ahí? ¿Va? ¿Dónde se compra ahí? El rechazo de EMA 3. ¿Por qué volvemos otra vez al rechazo de EMA 3? Con máxima 9 positiva. ¿Por qué volvemos, al rechazo de EMA 3 y llevamos 4 minutos explicando dónde se debe entrar en la cuando se rompa la línea de el nivel de ruptura? ¿Y qué nivel de ruptura si ahí no hemos hecho un solo nivel de ruptura? Se debe entrar en la vela con máximo superior al anterior y mínimo mínimo superior al anterior. Vamos a empezar. Hay un alumno que dijo cuando rotara 3 contra 9. ¿Por qué tienen que dar tanto? ¿Por qué tenemos que poner, por qué no tenemos que empezar por ahí? Vamos a ver. Rotó 3 contra 9. Y ya abres la posición. Pero muchas veces en velas de un minuto, en la apertura, sucede que cuando rota 3 contra 9, rota 3 contra 9. No hay problema. ¿Ok? No hay duda de que el mercado va al alza. Y eso genera inconveniente que muchos operadores, por ejemplo, Trujillo no entró, y Ortigosa entró, pero salió muy rápido. Dos operadores profesionales. Así que hay algo ahí que a ustedes les cuesta entender. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia ¿cuál es la diferencia de conducir dentro de un túnel a una calle simple? ¿Cuál es la diferencia? Trujillo, contéstame. ¿Cuál es la diferencia? A ver, dígame cuál es la diferencia entre conducir dentro del túnel y fuera del túnel. ¿Cuál es la diferencia? Dentro del túnel tienes la barrera del túnel, las paredes del túnel. Afuera no tiene barrera. Quiero que me hables en español porque no se entendió nada de lo que estás hablando. Tienes que construir una oración compleja. ¿Cuál es la diferencia de una avenida, de una calle, como quieran llamarla, dentro de un túnel y fuera del túnel? ¿Cuál es la diferencia? En el túnel tienes una visión tubular. No, para ahí. El túnel es un tubo y ya. No le ponga que ahí tú tienes visión, no, la que siempre tienes afuera. Visión tubular la tienes afuera y la tienes adentro. El varón la tiene así en todas partes. ¿Cuál es la diferencia entre conducir una avenida dentro de un túnel o fuera de un túnel? ¿Cuál es la diferencia? Dentro del túnel tengo un punto de fuga. No sé por qué están perdidos acá. Un punto de fuga. Y ese punto de fuga, dame un minuto. El punto de fuga tiene 5 kilómetros y usted está sufriendo por 5 kilómetros. ¿Cuál es la diferencia entre una avenida dentro de un túnel y una avenida fuera de un túnel normal, estas que conocemos normalmente? ¿Cuál es la diferencia? El rango de visualización que uno tiene más. No. La diferencia entre un túnel y una avenida es que uno puede cambiar la dirección. Ustedes me perdonan. En una avenida, usted no puede cambiar de dirección si la demarcación es continua. En un túnel, no la puedes cambiar porque es continua.
¡Pum! No se puede cambiar de senda en un túnel, arriba de un paso peatonal, en una línea de tren, en una intersección. ¡Pum! Ahí pasa lo mismo. Esa no es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Porque a Trujillo y a Ortigosa le sucede eso todo el tiempo y ya se lo expliqué. Él va a decir ¿cuándo fue que expliqué eso? Apaguen el micrófono cuando no estén hablando. A ver. Ustedes saben que ustedes tocan. Tenemos una visión panorámica, profe. Yo quiero que ustedes entiendan. En el teclado aquí tiene un backspace, o sea, ¿cómo se llama esta tecla del espaciador este? ¿Cómo se llama? Esta tecla del centro que es larguita, ¿cómo se llama en español? La espaciadora. La espaciadora, usted la toca y abre el micrófono y cierra el micrófono. ¿Ok? A ver, ¿cuál es la diferencia entre una avenida dentro de un túnel y una avenida fuera del túnel? Porque a Trujillo no hay un Cristiano Día. Porque él es cristiano, ¿no? ¿Usted es cristiano o católico? Sí, maestro, apostólico y romano. Un católico día que Trujillo no entre al túnel que se asusta. Y la diferencia que hay entre una calle dentro de un túnel y fuera de un túnel es que dentro del túnel hay paredes y techo, pero es la misma calle que está allá afuera. 1987-88 creo que yo estaba conduciendo en un túnel que siempre hasta ese día sufría de unos ataques de pánico porque aquello me asustaba. Y se produce un evento de ruido dentro del túnel y ¿qué hago yo? Parar el vehículo y el que venía atrás estaba borracho y me destrozó todo el vehículo. Y no pasó nada. Vaya, al día siguiente llevé el lugar donde trabajaba el señor y el señor que trabajaba en una compañía que tenía un departamento de reparaciones de autos me lo hizo nuevo. Pero el día siguiente yo seguía teniendo pánico para entrar al túnel. Hasta que un idiota, porque a veces las cosas vienen del más idiota. Oye, hombre, si eso es más lo que tienes, pared y techo. ¿Cuál es el lío? Es pared y techo. No le hagas más lío a eso. ¿Por qué caemos en pánico? Eso nada más lo que tiene es una pared acá, otra pared aquí y un techo y ya, se acabó. ¿Por qué ustedes han inventado tanto problema con eso? ¿Dónde se compra ahí? ¿Dónde se compra ahí? ¿Dónde se compra ahí? ¿Dónde yo empiezo a comprar? Yo hice un cálculo, yo dije, voy a empezar a comprar aquí. Yo hice un cálculo y dije, voy a empezar a comprar en 35. Puse una orden en 35. Se ejecutó en 35. ¿A cómo abrió el mercado? A las 9:31. La apertura de esa vela de las 9:31 fue 35. ¿Cuánto se negoció en esa vela? 2.700. 100 eran mías. Porque la primera orden de hoy yo puse siempre 100. Yo siempre pongo 100. Y si ella evoluciona positivamente, esto empieza a suceder. Así es el mouse mío. Empiezo a lanzar órdenes de 500. Al final se me quedan. De las 7 órdenes que puse, de las 8 órdenes que puse, se me quedan, de muchas de 500, me quedan 38, 45, 55, porque estoy comprando una orden limitada contra el, ¿dónde está? El ask. Usted puede escribir orden limitada contra 28, 25 o poner limitado contra el ask. Es ahí donde compro más rápido, porque ahí tengo un vendedor que está vendiendo anticipadamente. Ahí tengo un motigoso. Eso, una orden contra el B y contra el LAS, es una orden limitada contra los términos del el que ofrece y el que pide. Así que yo pongo una orden limitada en 35, que 100, evoluciona y empiezo. Triqui, tiqui, tiqui. En el video tienen que ustedes sentir cómo suena mi mouse. Y cuando voy cerrando,
cerrando contra el B. Pi, 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 porque no hay tiempo para escribir. Y con estas teclas rápidas. No, ya no me ya estoy aburrido aquí de las teclas rápidas. No, no, no. Porque es lo mismo. La tecla. Y entonces, este I3 se me da una entollada ahí con las teclas rápidas. No, ya decidí no usar. Vi, 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 vi. Parezco yo una cosa así. Ahí estoy yo. Y cuando voy a cerrar masivamente, empiezo a cerrar con orden limitada, con stop. Stop limit order. O sea, una orden que empieza, este es el límite y para aquí. Para comprar, el límite y para aquí, para vender. Así que, ¿cuándo yo empiezo a comprar ahí? Vamos, ¿quién me dice dónde yo empiezo a comprar ahí? En el cruce de EMA 9 con EMA 20. Bueno, yo estoy alegando que para la Bitcoin, yo empiezo a comprar con la Bitcoin cuando EMA 20, porque Bitcoin tiene esto. Bitcoin tiene esto, entonces ya yo digo, bueno, EMA 3, EMA 9. Yo sé que EMA 3 es muy volátil, rota negativo y vuelve a rotar positivo. Así que yo estoy tratando de buscar una confirmación mayor. Ya no uso 3. Entonces, ¿qué uso? 9.20. ¿Ok? 9.20 para expansión, 9.20 para devaluación. Eso es lo que estoy haciendo porque cuando yo uso 9.20, el rango del precio, 409, me da $300 menos. O sea, puedo llegar acá. Me da un rango de $300 aproximadamente. En este momento que tiene una volatilidad muy alta. Pero no, no uso 9 contra 20. Pero está cerca. Tienes la respuesta bien en un 50%. ¿Dónde empiezo a comprar? ¿Cómo yo empiezo a comprar? En ese túnel que tiene paredes y techo. Y que Trujillo se asusta. Trujillo cae en pánico. Cuando ya se terminó el swing, él ve y dice, ay, fue tan fácil. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto siempre? ¿Por qué? ¿Por qué? Si estoy comprando, vamos, yo quiero que ustedes entiendan. Si estoy comprando, ahora aquí son las 3 y 30. ¿Cuál es la diferencia entre 3 y 30 y 2 y 30? Ah, señores, es lo mismo. Pero Trujillo los 9 y 30 y le da pánico. Y le da pánico porque sacó los números malos mal por la mañana. Así que necesitamos, ya llevamos 43 minutos, de los cuales fueron 10 minutos de apertura, de conversación de esto. Llevamos 33 minutos que todavía no tenemos claro dónde compramos. Así que voy a hacer un recorrido. Vamos a ver en qué momento cambia la naturaleza, que cambia el sentido. Vamos a ver. Aquí hay uno. 10 y 31. Vamos a ver otra oportunidad. Aquí, otra oportunidad pequeña, pero la U. Ahí está 46. Hice mucho con 46. Miren cuántas veces ella ha estado en 40.